Lamentablemente esta es la imagen del día en TVP Noticias. Ocurría aproximadamente a la hora 0:50 de este viernes en una vivienda muy precaria del barrio Andorra, todo esto en la capital fueguina. Un trágico incendio que tuvo tres víctimas fatales, tres menores de edad. En este momento una niña de 2 años está luchando por su vida. Hace instantes nada más se dio a conocer el peritaje, los resultados del peritaje, en donde se trataría de un accidente y de esta manera descartando la intencionalidad de este siniestro. Trágico incendio en Ushuaia. Lamentablemente, esta es la imagen del día para cerrar la semana en este viernes. ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de TVP Noticias ya este viernes, cerrando la semana con mucha información. Gustavo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Buenas noches a toda la audiencia. Y acá estamos preparados para cerrar esta semana con mucha información. Si te parece, tenemos muchos temas, así que ya les presentamos nuestros principales títulos. Se realizó un homenaje a Lara San Juan. Un grupo de vecinos de Río Grande homenajeó a los 44 tripulantes de Lara San Juan. Fabricaron una réplica de la nave hundida y la emplazaron en la cumbre del Cerro Submarino, el cual se encuentra a unos 7 kilómetros de Ushuaia y tiene una altura que supera los 1.000 metros sobre el nivel del mar. También vamos a estar compartiendo información del ámbito deportivo, ya que fueguinos se encuentran en el Festival de Playa. Esto será hasta el día domingo, en donde nuestros representantes van a estar compitiendo en el tercer Festival de Playa Antonio Torrejón, en Puerto Madryn, Chubut, que recordemos a los conjuntos de nuestra provincia les va a servir de selectivo para lo que serán los Juegos Nacionales Evita de Playa 2022, que se van a estar efectuando del 28 de marzo al 1 de abril próximo. Enseguida nada más vamos a estar hablando de esto, anticipando lo que se viene, que es la previa al evento que se va a realizar en Mar de Ajó, Buenos Aires. Alerta amarilla para el fin de semana, una alerta amarilla por fuertes vientos para este fin de semana. Desde la Dirección de Defensa Civil Municipal brindaron diferentes recomendaciones. Es uno de los temas de la semana. Estamos próximos a lo que será el inicio del ciclo lectivo 2022 y en estos días estábamos hablando de las reuniones que se vienen realizando, sobre todo por parte del COFESA, en este caso también con invitados tales como representantes de los ministerios de educación de toda la provincia. En este caso, Tierra del Fuego se suma al protocolo de aula cuidada. Nosotros vamos a hablar, en este caso vamos a compartir la nota con la ministra de educación de la provincia, que brinda algunos de estos detalles. Bueno, la verdad es que es un momento muy importante para la Argentina, ¿no? Lo está cerrando a este encuentro el presidente de la Nación y lo que nos ha marcado es lo que venimos trabajando, reforzarlo. La provincia de Tierra del Fuego tuvo clases todo el año 2021 en presencialidad, desde el día 2 de marzo de 2021 y cerrando en diciembre. Hoy tenemos además las escuelas abiertas y los comedores en los barrios con 40 días más de actividades escolares, de apoyo y eso también para ayudar a que los chicos transiten este año 2022 de otra manera, para tener un año que ayude a recuperar esos saberes que quizás no están tan fortalecidos y que identificamos y ya estamos con estrategias desde fin de noviembre trabajando para cerrar esta unidad pedagógica que se transformó en una estrategia única e histórica, ¿no? Y que se cierra ahora y que empieza un 2022, el 2 de marzo, muy distinto a lo que nos hizo experimentar la pandemia, todos a las clases, todos
casi todos vacunados, y eso también es muy importante. La provincia de Tierra del Fuego tiene uno de los rendimientos más altos en vacunación infantil. Una gran parte de la población de Tierra del Fuego ya está toda vacunada, incluso con refuerzo de tercera dosis. La semana próxima, docentes de nuestra provincia van a reforzar, van a terminar de hacer su refuerzo. Y bueno, es muy importante avanzar en una presencialidad como la que estamos pensando, ¿no? Absoluta, plena y con mucho cuidado, pero especialmente un cuidado fortaleciendo lo pedagógico. Una larga jornada de trabajo en el día de ayer, afrontando y trabajando diversos temas. Bueno, por un lado, el avance de la pandemia, el avance de la vacunación y los protocolos para el regreso al aula cuidada, pero además temas inherentes a la cartera de salud, como salud mental, la aplicación de la ley de salud mental, herramientas para poder mejorar la aplicación de esta ley que fue sancionada y que aún no cuentan las provincias, los sistemas sanitarios con las herramientas necesarias para poder dar cumplimiento a esta ley, así que buscar herramientas para poder mejorar el cumplimiento, para poder mejorar la atención a los pacientes. Hay un gran trabajo el que nos espera este año en lo que respecta a la salud mental y luego abordando otros temas como los hospitales de autogestión, los botiquines del plan Remediar y la actualización Remediar Salud Mental. Y también hubo un trabajo con el área de educación, porque está presente el ministro de Educación, porque lanzaron un nuevo protocolo para la presencia en las aulas. ¿Cómo es esto? Tenemos que garantizar una asistencia cuidada, una presencialidad plena. Se llegó a un acuerdo donde se elimina el concepto de burbuja, donde se va a manejar cada caso positivo, deberá realizar el aislamiento, donde la campaña de vacunación ha avanzado mucho y nos permite poder volver de esta manera a las escuelas, regresar de esta manera a las escuelas, cuidando la ventilación. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de cobertura de vacunas. Estamos en los próximos días, además, generando herramientas para facilitar aún el acceso a la vacuna, sobre todo para que los docentes puedan tener su refuerzo antes del inicio escolar. Bueno, compartimos la palabra entonces de las ministras de Educación y de Salud de la provincia en base a lo acordado con el COFESA, con el objetivo de poder iniciar entonces las clases para este ciclo lectivo 2022. Vamos a repasar un poco los puntos, pero le voy a dar la bienvenida en este viernes a mi compañera de tareas, Guadalupe Zamora. Guada, bienvenido una vez más, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío. Buenas noches a toda la audiencia. Y eso sí, vamos a repasar lo que hacía mención tanto en este caso la ministra Cubino como Digilio en lo que ha sido la presentación de COFESA con la participación de PERSIC en el Ministerio de Educación, también la ministra de Salud de Nación, Carla Bisotti, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que tiene que ver con el protocolo Aulas Seguras, porque esto va a incluir cómo se va a actuar de ahora en más, ¿sí? Obviamente cada jurisdicción lo va a ir adaptando de acuerdo a sus condiciones sanitarias. En este caso vamos a repasar de que la escuela va a recabar la información sobre la vacunación contra COVID de toda la comunidad educativa. Uh-huh. Estamos hablando de docentes, personal de limpieza, el famoso POMI, todo lo que tiene que ver con el área administrativa y por supuesto de los niños y niñas y adolescentes que asisten a cada escuela. Se van a eliminar las burbujas, como mencionaban también las ministras, y la asistencia cuidada, que tiene que ver con la presencia de síntomas o malestar general asociado o no a COVID, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo criterios vigentes, ¿sí? Para el tratamiento de estos casos. ¿Qué más dice este protocolo de aulas seguras, Darío? Bueno, dice que ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas anticontactos estrechos según condición de vacunación. Por esto, no es cierto, es que cada institución se va a encargar de recabar esa información previa. También la sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales. Bueno, cambian algunas cosas, recordemos a
diferencia de lo que pasaba años anteriores, ¿no? Sí. En donde automáticamente se cerraba y esto cambia precisamente por la eliminación de las burbujas. Seguimos. Por otra parte, va a continuar siendo obligatorio el uso de barbijo a partir del nivel primario, que debe estar bien colocado. Siempre hacemos referencia que debe tapar la nariz, boca, mentón, ajustado a la cara durante toda la jornada educativa, en espacios cerrados. Tal cual. La ventilación continúa siendo fundamental, ¿no? La ventilación de las aulas, cruzada, constante. Obviamente van a continuar las medidas de higiene y se van a limpiar regularmente los ambientes. Se debe mantener, por otra parte, adecuada higiene de manos y obviamente priorizar la distancia en los momentos en que no se utilice el barbijo. Son algunas de las consideraciones de lo que implica este protocolo de aulas seguras. Bien, ¿sí? Esto también puntual, ¿no es cierto? Sí. Y sacado en limpio dice, se sospechará de un brote de COVID-19 en el aula en presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos o alumnas de un mismo aula y o alumnos y docentes en un periodo igual o inferior a 7 días. Uh-huh. Y también, frente a sospechas de brotes, la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir junto a las autoridades educativas las medidas a adoptar. Bueno, todo esto es un poquito sacado en limpio lo que se pudo trabajar en el COFESA, ¿sí? En donde, como decíamos, estuvieron participando, en este caso, no solo autoridades del ámbito de la salud, sino también de la educación. Todo esto en vistas a lo que será el inicio del ciclo lectivo escolar para uh-huh. este 2022. Que ya lo anunció la ministra de Educación de la provincia, previsto este inicio para el próximo 2 de marzo de este 2022 en Tierra del Fuego. Continuamos con más y como lo dijimos en los adelantos, Defensa Civil Municipal anunció una alerta amarilla para el fin de semana por fuertes vientos. Hay que estar muy atento, hay que estar atento con los residuos voluminosos, hay que tener ese cuidado el fin de semana porque supuestamente para el día sábado por la mañana se prevén vientos intensos, dirección oeste de 55 kilómetros con ráfagas que rondarán los 90 kilómetros en la hora. Así se va a mantener hasta la tarde-noche. El día domingo se prevé a partir de la madrugada vientos fuertes de 55 kilómetros con ráfagas que se van a ir incrementando hasta llegar a los 80 kilómetros por hora. Pero atento porque también puede llegar a los 100 kilómetros por hora. Esta condición se va a mantener hasta la tarde-noche del día domingo. Por eso, estar muy atentos, no hacer actividades al aire libre, tener la precaución, las personas que por ahí están construyendo, que utilizan chapas o placas, tener la precaución este fin de semana de tener todos esos elementos con algo de pesado arriba, cosa que no se puedan volar y no perjudique a todos, ¿no? Porque hay personas que no andan en vehículo y sí andan caminando, entonces hay que tener esa precaución. Así que bueno, atento este fin de semana, mucho viento en nuestra provincia. Muy bien, así pasaba entonces esta información relacionada con el alerta para este fin de semana, una condición ya habitual también en la provincia, sí, y sobre todo en la zona norte. Estábamos esperando un poquito que llegue el sol el fin de semana, bueno, llegó el viento, no es el caso, vamos a ver si esto pasa o no, pero a prestar mucha atención a esto que decía Gustavo recién, a cuidarse sobre todo al momento de realizar actividades al aire libre y a no dejar elementos voluminosos al aire precisamente para evitar cualquier tipo de accidente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Uno de los títulos de hoy tiene que ver con representación fueguina, sí, dentro de la Patagonia. Para esto tenemos más información, Flaco. Como vos decís, Darío, tenemos mucha actividad relacionada al deporte en distintas disciplinas. Por eso vamos a hablar con nuestro compañero de trabajo, con Walter Uribe, que hoy nos trae mucha información y una agenda de lo que se viene el fin de semana. Así es, compañeros, y nos vamos a trasladar hasta Chubut, la zona de Puerto Madryn, porque allí se están desarrollando los Juegos de Playa. Hay una delegación de más de 40 deportistas de Tierra del Fuego que han emprendido viaje y hoy comenzaron ya con las jornadas iniciales. Es por eso que vamos a saludar al profesor Gabriel Cotto para, bueno, que nos cuente un poco cómo va todo este desarrollo allí de los representantes de Tierra del Fuego en Puerto Madryn. Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va aquí en la Televisión Pública Fueguina? Le damos la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, Walter Uribe. ¿Cómo le va?
Bien, profe, un gusto poder escucharlo. Y bueno, la idea es que nos pueda contar un poco cómo van las actividades allí con esta tercera edición de Juegos, pensando también lo que va a ser la finalización de marzo cuando puedan estar en Mar de Ajó. Sí, así es. La verdad que hoy fue un excelente día. El clima acompañó, hubo muy buena temperatura hasta alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Después se empezó a levantar un poquito de viento característico acá en Madryn y se empezó a poner un poco más fresco. A esta hora ya está bastante fresco. Y en cuanto a lo deportivo, la verdad que bien. Recién terminaron la final la dupla masculina de voleibol, que quedaron segundos con un muy buen partido. Terminaron perdiendo 15-13 en el tiebreak, así que muy peleado. La verdad que los chicos anduvieron muy, muy bien. Y la dupla femenina quedó en segundo lugar. Así que la verdad que el vóley sigue llevando logros para la provincia. Tanto los chicos como las chicas hicieron un muy buen papel. Y en este momento está terminando el partido del handball y los partidos de fútbol. En el caso del fútbol, perdieron los dos primeros partidos. Muy cerca, muy cerrado los dos partidos. Y en el caso de los varones, también perdieron el primero, ahora están jugando el segundo. Y el handball que está jugando en este momento van ganando las chicas 4-0. Bien, más o menos ese es un contexto de lo que ha sucedido hoy, jornada inicial, donde además también se hizo la apertura de estos juegos, profe. Sí, hoy a las 10 de la mañana se hizo el acto de apertura acá en la parada 2, donde están las canchas de vóley. Ahí estuvieron las autoridades municipales, también hubo autoridades del gobierno de Chubut, algunos invitados, hubo unos reconocimientos a personas que vienen trabajando mucho en el deporte acá en la ciudad igual. Así que fue un acto corto, pero muy emotivo. Después de eso ya comenzaron las actividades deportivas, empezó Tierra del Fuego su presentación. Y bueno, y los resultados que te dije fueron todos durante el día de hoy. Mañana ya las duplas, tanto masculina como femenina de vóley, terminaron su participación. Y sí quedan todos los partidos en mixtos, en el voleibol. Y bueno, y lo que queda en el handball y en el fútbol, que también es una jornada larga de todo el sábado. Y el domingo a la mañana ya están haciendo las finales. Bien, ¿cómo se encuentra la delegación, profe, teniendo en cuenta el primer día de actividad más el viaje terrestre que emprendieron para llegar hasta Puerto Madryn? Sí, la verdad que el viaje, bueno, como sabemos, es muy largo. El tema frontera, barcazas, igual se hace bastante pesado, pero dentro de todo bastante bien. Llegaron bien, pudieron descansar, comieron, como te dije, se recuperaron bien del viaje. Y hoy la verdad que en el caso del fútbol, las dimensiones de la cancha que están jugando son mucho mayores a las que entrenan habitualmente, así que se notó el desgaste. Solamente participan 7, tienen un solo suplente, así que la verdad que las piernas de los varones y de las chicas del fútbol están bastante cansadas, fue un día largo, fueron varios partidos, y se están recuperando, así que bueno, vamos a ver mañana cómo están. Ahora dentro de un ratito, ya cuando termine la actividad, se van al albergue donde se van a duchar y después van a cenar. Así que ya después a descansar y a prepararse para una jornada de mañana que dicen que va a haber mucho calor, va a ser más caluroso que hoy. Así que bueno, prepararse de la mejor manera para el día de mañana. Bárbaro, profe. Muy completas todas las novedades desde allí, desde Puerto Madryn. Mañana una jornada más y el domingo la finalización. Te mandamos un abrazo a usted y a todo el equipo y que sigan representándonos de la mejor forma. Muy bien, saludos para todos por allá, un abrazo grande. Buenas noches. Ahí estaba el profesor Gabriel Cotto, entonces brindándonos la información desde allí, desde Puerto Madryn, con estos juegos de playa. Tenemos agenda deportiva el fin de semana porque hay actividades importantes para lo que será ya el inicio en este fin de semana, en este viernes, en principio con algo que también habíamos mencionado durante la semana, que es el torneo de pádel en el Complejo Arena. Sí, se estará jugando hoy viernes, el día sábado y el domingo también, triple jornada para este torneo de verano, que es preparatorio para lo que va a ser la apertura del Campeonato Oficial 2022 en el mes de marzo. El domingo, a prestar atención, porque entre las 17 y las 19 horas seguramente estarán los partidos más importantes de las categorías que son parte del mismo. Y además, aparte del pádel, habrá actividad en Tolhuin, en el corazón de la isla, porque allí habrá participación de ciclismo de montaña, como ya estamos viendo a través de las imágenes. Las categorías menores son las que serán
los protagonistas este fin de semana, este sábado 12, a partir de la hora 14, con la concentración en el Colegio Trejo Noel. Hay categorías de 3 años, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, 10, 11 y 12 años, 13, 14 y 15, 16, 17 y 18. Y después también, aparte de estas imágenes de ciclismo de montaña, hoy, viernes, se está terminando un nuevo periodo para las inscripciones de la Vuelta a la Tierra del Fuego. Hablamos de motociclismo, hablamos del enduro más antiguo de la Argentina con esta edición número 38, que también es en homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas. Hoy, a la medianoche, termina este segundo periodo donde ayer, en el primer día, se sumaron 17 pilotos más. Es decir, que hasta el momento son 105 los inscriptos para esta edición que se va a disputar los días 24, 25, 26 y 27 de marzo. Y por último, también hablando de deporte motor, nos vamos al Carlos Romero de Tolhuin, porque allí habrá actividad en pista de cara a lo que será también el inicio de una nueva temporada. Las pruebas son no oficiales, se harán allí, en este circuito, en el Carlos Romero de Tolhuin, en el trazado corto, sentido horario, y el horario de las mismas serán desde las 12 hasta las 17 horas. Fuera de esta actividad, que también hay un poco más, habrá participación de pilotos de Tierra del Fuego a nivel nacional, que lo van a estar haciendo este fin de semana, Gustavo. Sí, no tenemos que dejar de lado que a nivel nacional en Viedma va a estar participando Clarita Ponce, con quien tuvimos una comunicación en la semana, va a estar en la Copa Bora, va a estar corriendo también junto con Turismo Carretera, que inicia su temporada 2022. Y el otro que está disputando su primera presentación de esta temporada, Elías Batini, va a estar corriendo en la clase 3 del Turismo Pista en Olavarría. Más de 150 autos inscriptos. Así que mucha actividad para el fin de semana en todos los deportes, dentro de Tierra del Fuego y fuera de Tierra del Fuego también. Cambiamos de tema y vamos a hablar de un youtuber viajero que nos está visitando, que anda por Tierra del Fuego. Ha recorrido más de 40 países y lo tenemos acá en Tierra del Fuego. Es un youtuber muy importante, muy conocido, tiene más de 15.000 seguidores y está en Tierra del Fuego y está tratando de vender un libro de su autoría, obviamente, para recaudar fondos y poder continuar con estos viajes. Vamos a escuchar la palabra de Gastón Fournier, que esto nos decía. Yo viajé por otros países sacando fotos, pero la pandemia el año pasado me trajo de vuelta acá a mi país y ahí arranqué ya hace un año a recorrer distintas ciudades de Argentina con mi muestra fotográfica que justamente ven acá en La Chata, llama Identidades, un viaje cultural a través de la diversidad. Un poco para plasmar eso, ¿no? Así que bueno, y hace unos cuantos meses ya arranqué el viaje con la furgoneta, viviendo arriba y demás. Así que bueno, la idea es todo también todo este año, presentando mi libro, la muestra, y documentando principalmente nuestra cultura argentina, nuestras tradiciones, nuestros países. Bueno, y tenés varios libros, pero recién estábamos viendo que, bueno, el que, como se dice, el que le estás dando más publicidad, más manija, es este, Los Años Nómades, donde mostrás un poco y también contás de manera literaria un poco de tus viajes anteriores. Exacto, los otros son fotolibros, algunos lo hice en conjunto con organizaciones sociales en la India, algo más social. Este lo considero mi primer libro, digamos, que me animé a escribir, me animé también a reflexionar bastante en relación a por qué viajamos, para qué, qué hacemos con todo eso, el tema de la fotografía, desde un punto de vista también ético, cuando viajamos a otras culturas y demás. Así que este tiene 224 páginas, 120 fotos a color, paso por 48 países, en África, Asia, Chernobyl. Este es el que considero también más que nada con más trabajo, ¿no? De fondo. Bueno, en este momento también estás intentando promocionar tu canal de YouTube y hay un pedido muy especial que le hiciste a la comunidad en estas últimas horas a través de las redes sociales. Sí, justo ayer subí un videíto porque, bueno, yo me sostengo acá vendiendo el libro, llaman Los Años Nómades, y con la venta de fotos, ya sea en Argentina o en otros países, pero bueno,
Cuesta vivir así también del arte y demás, pero bueno, es lo que me apasiona. Yo también soy psicólogo, pero en este momento estoy haciendo esto. Y YouTube, ya unos amigos y amigas me estuvieron asesorando y bueno, que necesitas 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción y le voy a meter ficha a eso. Así que la gente, si quiere suscribirse, que se llama igual, el canal se llama igual que yo, Gastón Fournier, ahí voy subiendo videos que tengo de otros países, algunas entrevistas que me han hecho, pero también lo que vaya surgiendo de Argentina, de este viaje en furgoneta. Una de las noticias del día, lamentablemente, tiene que ver con esta tragedia, con este incendio donde perdieron la vida 3 niños en la capital fueguina. Darío, una noticia que impacta de una manera impresionante. Tiene que ver con un incendio, como decíamos, que comenzó en la madrugada, donde perdieron la vida 3 criaturas de 9, 8 y 4 años. Y afortunadamente, de manera milagrosa, podemos decir, una cuarta fue rescatada por la policía que circunstancialmente pasaba por el lugar. Exactamente, la policía vio lo que estaba ocurriendo en ese momento, comenzaron a actuar, pudieron rescatar precisamente a esta niña de 2 años que se encuentra en el hospital ahora. En el momento en el que estaban trabajando, llegaron los padres que manifestaron haber salido a dejar a un amigo. Habían quedado los menores, los 4, solitos en su casa. Lamentablemente tenemos que hablar de esta pérdida fatal, tenemos que hablar de este incendio fatal en la capital fueguina, en el barrio Andorra. Vamos a conocer un poco los detalles, en este caso, en la palabra del jefe de la Comisaría Quinta de la capital fueguina. Bien, eran las 00:43 horas, en circunstancias en que se encontraba una patrulla de a pie recorriendo los establecimientos educativos del barrio de Andorra. Logran divisar una columna de humo que salía de una casa. De forma inmediata se dirigen a la veloz carrera mientras modulan al 101, a los efectos de que también soliciten personal de bomberos, ¿sí?, el auxilio de personal de bomberos. Bueno, una vez llegado ahí en el al lugar, una gran columna de humo, llamas, el personal toma la determinación de entrar, tiran la puerta abajo, entra uno de ellos arrastrándose por el piso, logra ver en la silueta de una nenita, la toma de la pierna, la logra sacar, se la pasa al otro efectivo de policía que la venía acompañando. Cuando intenta entrar nuevamente, ya las llamas no permiten que continúe ingresando. De forma inmediata se hace presente personal de bomberos, voluntarios, comenzando con las labores de ellos. Una vez sofocado el incendio, bueno, nos damos con la triste noticia de 3 cuerpitos de niños de 9, 8 y 4 años en el interior. Actualmente tiene la causa la tiene el juzgado de primera instrucción, que está subrogando la doctora Barrio Nueva y el doctor Berber. Los cuerpos ahora se encuentran en el hospital, los cuerpitos, a la espera, digamos, de lo que dictamine, digamos, la justicia. Comisario, por lo que usted comenta, bueno, los chiquitos se encontraban solos, sus padres no estaban. Sí, en el momento en que estaba trabajando personal de bomberos en el lugar, es ahí en donde llegan los padres en su vehículo, los progenitores, y bueno, está en etapa de investigación, digamos, el por qué, digamos, se encontraban los niños solos en la casa, como recolectando cámaras, testimonio de los vecinos y demás. No puedo brindar mayor dato con respecto a eso. ¿Se pudo conocer cuál fue el medio que provocó el incendio? En un principio, como sucedió en horario nocturno, se estableció de que el fuego inició del lado interno, o sea que no hubo criminalidad en el acto. Pero en un principio sí, por ahí había un calefactor, perdón, una pantalla de calor en la habitación. Bueno, se está analizando, el personal técnico está viendo ese tema. ¿Cuál es el estado de la nenita que sobrevivió al incendio? Por suerte, si bien tiene quemaduras en rostro, brazo y pierna, está fuera de peligro su vida.
se encuentra estable. La información de último momento con respecto a este caso, Darío, tiene que ver con que las pericias de y que informaron ya por parte de la Policía Provincial dan cuenta de que no hubo una intencionalidad criminal en este hecho, sino que se produjo de manera accidental. Habría iniciado en el dormitorio matrimonial de esta familia, ¿sí? Allí aparentemente por un desperfecto de una pantalla que brindaba calor a esta familia, y por otra parte la vivienda ha quedado con una consigna policial. Tal cual. Tenemos que hacer una nueva pausa. Al regreso tenemos más temas. Ya venimos. Nuevo bloque, tenemos que continuar hablando de un tema que habíamos abordado días atrás, Tierra del Fuego chileno, y este incendio que de alguna manera ha preocupado y mucho, Flaco. Claro que sí, lo detallamos, lo hablamos, hablamos con gente de Chile, y ahora queríamos seguir tratando este tema porque es un tema muy importante, porque es un incendio muy grande dentro de nuestra Tierra del Fuego. Estamos en videollamada, en comunicación con René Cifuentes, quien es de CONAF. CONAF es la Corporación Nacional Forestal, y le vamos a dar las buenas noches. René, ¿cómo estás? Bienvenido a la TV Pública Fueguina. Hola, René, buenas noches, ¿me escuchás? Bueno, ahí vamos a solucionar. René, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, gusto saludarles, encantado de poder compartir con ustedes esta información precedente de este incendio que nos ha preocupado tanto ustedes como nosotros. Bien, René, le agradecemos este tiempo para con nosotros, y la idea era saber, porque nos enteramos que hace días atrás hubo un poco de lluvias en la zona donde estaba este gran incendio. ¿Eso ayudó a apagar un poco o se apagó totalmente el incendio? Bueno, sin duda que la lluvia nos dio un tremendo alivio. Cayó abundante precipitación en el sector del incendio, por lo cual se vino a fortalecer y reforzar el trabajo que hemos estado desplegando desde ya más de 2 semanas en el área del incendio. Esto nos permitió, obviamente, afianzar las líneas de control, bajar la intensidad de algunos focos que estaban cerca del perímetro y que amenazaban con sobrepasar las líneas de control. Por tanto, la lluvia fue una tremenda ayuda al trabajo que se está realizando en terreno, con mucho personal desplegado, con una cantidad también importante de maquinaria y con 6 aeronaves que tuvimos en un momento determinado en el incendio propiamente tal. ¿En estos momentos, René, hay algún foco activo todavía sobre este incendio? Bueno, el incendio de momento está técnicamente contenido, ¿cierto?, en todo el perímetro. Existen abundantes focos todavía al interior del área afectada, algunos muy cerca de las líneas de control, del perímetro, del borde del incendio, los cuales se están trabajando con helicópteros, haciendo lanzamientos de agua focalizados en estos puntos, y utilizando también un sistema de transporte aéreo de agua distinto a los típicos bambibaques, digamos, son unos estanques de agua que son autónomos, que se instalan en distintos sectores del incendio, y desde ahí desplegamos, obviamente, mangueras para atacar estos focos de manera focalizada. El Hércules, que había sido uno de los aviones que sirvió de mucho porque tenía una capacidad de 15.000 litros para desagotar en el lugar, ¿sigue funcionando o ese avión ya se liberó y volvió a su lugar de partida? Sí, hemos estado liberando aeronaves a la medida que el incendio ya ha alcanzado un nivel de contención importante. Hoy día se está enfrentando en la zona central del país también una serie de focos de incendio que hacen necesario, obviamente, también el uso de aeronaves. Y dada la condición actual del incendio de Tierra del Fuego, el Hércules ya se desmovilizó a la zona central del país. Mañana se está desmovilizando también el Super Puma, que tiene una capacidad de 5.000 litros, digamos, de agua. Y nos estamos quedando con 2 aeronaves
para ir liquidando y extinguiendo los focos que aún están activos al interior del incendio. Mantenemos maquinaria, mantenemos recursos terrestres, mantenemos personal de brigada, de bomberos, hasta que estemos absolutamente seguros que este incendio no va a rebrotar por ninguno de sus sectores. ¿Hay un aproximado de la cantidad de hectáreas que fueron afectadas en este sector? Sí, claro, ya hemos cuantificado, tenemos 1.357 hectáreas afectadas. Afectadas, en realidad no significa que toda esa superficie esté quemada. Uh-huh. Ha sido un poco, bueno, muy complejo del principio, presentó alta resistencia al control, con propagación a través de la emisión de pavesas a grandes distancias. Entonces hay una importante superficie también, áreas dentro del perímetro que no se han consumido totalmente, digamos, que no están siendo afectadas. Y ya tenemos una primera evaluación, obviamente, de esta superficie, estimando que tenemos una superficie de más o menos 900 hectáreas de bosque nativo afectado, unas 168 de matorrales, algo de turberas, digamos, pero no es significativo, y matorrales. O sea, todo esto suma alrededor de 1.357 hectáreas. Una vez que esté el fuego completamente extinguido, sin duda vamos a poder cuantificar exactamente cuál es la superficie real que se quemó en este incendio. Un incendio que desde el principio obviamente nos generó mucha preocupación. Desplegamos todos los medios de la región, desplegamos y movilizamos recursos del centro del país, dada la carga de combustible forestal, un bosque adulto intervenido con una gran carga también de combustible en el suelo, producto de desechos de explotaciones, árboles en pie que también tenían un porcentaje importante de sobremadurez que entraba muy fácilmente en combustión, y obviamente una tremenda masa forestal vulnerable, ¿cierto? Y este incendio desde el comienzo manifestó un potencial de libre propagación bastante importante. Por eso era necesario realizar todos los esfuerzos posibles para evitar su propagación a una importante masa forestal, una importante biodiversidad, ¿cierto? Y estos bosques subantárticos que son de alto valor. Bien, René, le agradecemos su tiempo, queríamos saber cómo estaba la situación. Nos alegra mucho que esto haya bajado el nivel que tenía, así que seguramente en alguna otra oportunidad tendremos alguna comunicación. Encantado, a vuestra disposición. Mantenemos siempre los lazos de amistad fraterna con las colegas de Tierra del Fuego también. Tuvimos contacto en un momento, analizamos la factibilidad de que pudieran venir a colaborarnos, pero finalmente no fue necesario. Pero siempre mantenemos un vínculo, un diálogo técnico permanente con los colegas de Tierra del Fuego. Así que un saludo para ellos también, un saludo a la audiencia y encantado de saludarles. Buenas noches. Ahí teníamos la palabra de René Cifuentes de la CONAF, que estuvieron trabajando arduamente en este incendio, un incendio de grandes magnitudes que estuvo en cercanías de Timauquel y de Forestal Roofing, donde muchos por ahí conocemos. Así que bueno, lo bueno es que bajó la fuerza que tenía este incendio y de a poco se va terminando esto que nos toca dentro de nuestra Tierra del Fuego. Así es, Gustavo. Y vamos a volver a la ciudad de Río Grande, en este caso para hablar de un incendio ocurrido en el barrio Aeropuerto, allí donde varias familias fueron evacuadas producto de la cantidad de humo presente. Rápidamente allí intervinieron las fuerzas de seguridad. Nos acercamos con las cámaras de la televisión pública Fueguina a este sector de la ciudad de Río Grande. Estamos en la calle Los Calafates, donde ocurrió un principio de incendio, bueno, que lamentablemente afectó gran parte de una vivienda. Se inició un incendio presumiblemente detrás de un sillón donde había una conexión eléctrica, la cual originó
por algún cortocircuito o algún motivo que se está investigando, se inició el fuego en este sector, afectando, bueno, la vivienda casi en su totalidad. En momentos en que se inició este incendio, las familias se encontraban presentes. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Las dos familias pudieron evacuarse a tiempo antes de que llegaran los servidores públicos. Se hicieron presentes inmediatamente y lograron apagar las llamas de este incendio en el barrio Aeropuerto de la ciudad de Río Grande. Muy bien, momento de recibirla a nuestra compañera de tareas, Nati Pinilla. Nati, bienvenida una vez más en este viernes. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Darío. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a toda la audiencia. Acá estamos para contar mucha y más información. Un grupo de trequinistas realizaron un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Se trata de la fabricación de una réplica, la cual colocaron en el cerro submarino a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, a 7 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. La idea surgió hace unos años, después de que se obviamente desapareciera el ARA San Juan, porque hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que pasó. Habíamos hecho cumbre con unos amigos, inclusive Carlos Góngora también estaba con nosotros. Y bueno, de ahí con una foto surgió hacer un homenaje. La idea no era hacer algo tan grande ni tan sencillo tampoco. Queríamos hacer algo que sea emotivo y recordar obviamente a los 44 desaparecidos del ARA San Juan. Y elegimos el Cerro Submarino, porque obviamente se llama Cerro Submarino. Y segundo, porque la vista que tiene la parte de atrás da justo al canal de Beagle, la última vez que se lo vio al submarino zarpar hacia su destino final. Con Carlos Góngora, con Adriana Cárdenas, Nefer Pita y Liliana Aro, el sábado 5 llevamos una réplica hecha en 3D del ARA San Juan, puesta en una caja de acrílico termosellada, y ahí llevamos dos placas, que una tiene todos los nombres de los 44 desaparecidos, y al lado una otra placa con una foto en impresión láser del ARA San Juan, y bueno, es una palabra alusiva y obviamente la fecha en la que cual desapareció. Y bueno, tratamos de poder este año, ya finalizado, han pasado 4 años. O casi 5 del año pasado. Entonces queríamos hacerlo algo para que perdure en el lugar, dadas las condiciones climáticas que tenemos en la zona, como nieve, lluvia, viento y demás. Entonces tratamos de hacerlo que quede bien puesto y que, bueno, que obviamente perdure en el tiempo, dadas las condiciones que tenemos en la isla, ¿no? Decidimos con los 5 que fuimos, que el momento más emotivo fue que nosotros nos pusimos enfrente del monumento que le hicimos y cantamos el himno nacional en ese momento. Yo creo que ese momento fue el más emotivo, donde nos quebramos los 5, sin nada tener que ver con ninguno, porque ninguno pertenecemos a ninguna fuerza ni nada. Fue solamente querer homenajear a estos desaparecidos de el ARA San Juan, y la verdad que para nosotros fue un orgullo y poder poner esto y que los familiares también se enteren de que, bueno, se les hizo un homenaje a ellos. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Rodríguez, referente del equipo de trequinistas, y es importante destacar el trabajo que han hecho, lo que han logrado con este homenaje. Y vamos a nombrar a los que estuvieron también con él, junto a él, que son Daniel Rodríguez, Adriana Cárdenas, Carlos Góngora, Liliana Aro y Nefer Rita, que también estuvieron junto a él. Muchísimas gracias, Nati. Sí, la verdad que hermoso homenaje para los tripulantes del ARA San Juan. Contaban un poquito ellos también que desde este lugar, precisamente en donde se encuentra emplazado, se puede ver el canal de Beagle, que es el último lugar en donde se pudo ver precisamente el submarino ARA San Juan. Para llegar, entras por Tierra Mayor, según me cuentan, son 3 horitas más o menos de caminata para poder llegar a un lugar que dicen que es hermoso. Así que si el fin de semana no tiene nada que hacer, Lo invito. ¿Sí? Sería muy lindo, aparte está muy bueno. Un reconocimiento a toda esta gente, ¿no?, que hace esto desinteresadamente, claro, en homenaje a estos 44 tripulantes del ARA San Juan que perdieron la vida, y bueno, ellos todavía lo recuerdan y todos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya la última en esta edición central de viernes, pero quédate porque al regreso tenemos más temas. Ya venimos.
Bueno, estamos en este último bloque, ya cerrando la semana. Tenemos información de último momento en esta edición de viernes, ya para cerrar la semana, como lo decíamos. Información que había quedado un poco pendiente, podemos decirlo, Wada, porque en el inicio del programa nosotros te saludábamos, te dábamos la bienvenida, pero bueno, no le contábamos a la gente que está cerrando ya un ciclo dentro de lo que es la televisión pública fueguina. Comenzó todo por Canal 13, hace ya 18 añitos atrás, jóvenes 18 añitos, sí. Podemos decir cronista, productora, conductora, locutora, siempre comunicando, siempre estando al servicio tanto frente de cámara como detrás de cámara, una persona reconocida sí, en el ámbito de la comunicación. En el medio, bueno, un montón de cosas, ¿no? Fuiste mamá, fuiste creciendo, continuaste estudiando. Sí. Nada, queríamos compartir algún recuerdo con vos. No sé si te acordás un poquito de lo que tenemos en pantalla. Hoy lo hablábamos, ¿no? Hoy lo hablábamos, pero a ver si tenés recuerdo de lo que pasaba con lo que tenemos ahora. A ver. Es un japonés de 69 años y desde hace 9 camina por las rutas del mundo con un carro que impulsa con su propio cuerpo y las donde lleva todas sus pertenencias. Que me ha tocado. What's your name? Sokichi Takashita. Where are you from, So? Bueno, no. Japón. Japón. Trataba de ser un inglés. What is your final project to this trip? Ay, Dios, qué malo que son. Hicieron caminar aparte. Viva. Pero él caminó más. Río Grande. Mirá. Ahora estamos anotando, ya está el sorteo cerrado. Hoy tenemos para regalar los dos menúes. Estaba de los de Nene. Embarazada, no sé. Menú. Bueno, sí, cruzate para que quieras. Dos hijos en este tiempo aparte, ¿no? Hola, Lucha. Ah, me cambia de tiempo, ella. ¿Qué pasa? Bueno, ha pasado acá mucho. ¿Qué pasa tiempo? Ahora, ¿no? Wada. Saludos. ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. A ver, no sé qué decirte. Yo acabo de verlo esto, lo estoy viendo acá junto con vos. Qué malos, ¿eh? No quería ver hoy todos los clips. Esta noche, en la televisión pública fueguina, vamos a hablar de una historia que hace 11 años hoy trataba de recordar con toda la gente que me ha tocado trabajar. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de la televisión pública fueguina denominado Tentaciones Navideñas. También le salió su jubilación, Adri Burgalat, Nati Gracianía. Que también se despidió hace poco, grande Nati también. Exactamente, la gran Rafa Benítez, Marilena Sosa, Rivarola. Compañeros al aire, ¿no? Que estoy también uno que quise muchísimo, Carlitos Cufia, que también ex compañeros que también se han jubilado, que bueno, han decidido seguir su camino por otro lado. Y acá hay muchos compañeros también que están acá. Que los estoy viendo del. ¿Hay otro video? ¿Hay otro video, en serio? Por favor, que no sea cuando dije el cadáver muerto, por favor, eso, por Dios. A ver, para eran los primeros noticieros que quieren que les diga, salía de todo. A ver, ¿qué dicen? ¡Ah, no! Wadi, te deseamos lo mejor, toda la familia. Ah, son malos. Esta nueva etapa, sabemos de tu profesionalismo, de todo lo que te preparás para cada función que realizás. Ah, sí que son malos. Y éxitos, siempre esto no lo, sabía, lo mejor para vos. Bueno, Wada, nada, simplemente desde acá, en nombre de todos los que hacemos hoy la televisión pública fueguina, en su momento cuando vos ingresaste Canal 13, para nosotros sí. Es Canal 13,
Simplemente desearte lo mejor. Acá hay un regalito que yo no sé si vale la desprolijidad o no, pero. Bueno, vale. Después de tanto tiempo. Sí, pase, por favor. Pase, por favor. Estar en el noticiero. Ah. El programa que me faltaba. ¿Viste vos? ¿Te das cuenta? Esto es para compartir. Y sí, bueno, sería lo mismo que pueda hacer o no, Darío. Bueno, el programa gracias, que me faltaba, Mauri. Esa parte me gustó. Claro. Sí. Gracias, bueno. Mauri, gracias a todos por tanto tiempo para de compartir los buenos tiempos, sobre todo, y aquellos malos, donde tenemos que estar sobre todo más unidos que nunca. 18 años y bueno, nada, qué sé yo, nada, espero que me vaya bien también en el ejercicio de la profesión como abogada y les deseo obviamente a este lugar que... Nada, que es mi lugar también, que les vaya espectacular. Está perfecto, Guada, como dijiste, entre buenas y malas. Hace muchos años estuvimos juntos, con todos. Hice caer los nombres de todos mis compañeros, con que nos peleemos entre todos, porque esto es como cualquier casa normal. Sí. Un rato somos amigos, un rato nos peleamos, estamos meses sin hablarnos, después nos amigamos. Pero en definitiva, no dejamos de ser una decencia, la esencia de la familia. Realmente ahora me toca como director darte la despedida y muchos años trabajando juntos también. Muchas gracias. Y te deseo lo mejor. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado este tiempo, que nos abre bueno, su casa todos los días, a los televidentes, a los fueguinos y fueguinas, a mi familia, obviamente, a mi abuela que siempre me ve, no me gusta la ropa que te pusiste, me dice. Pero bueno, nada, a mis hijos, a mis viejos, obvio, a mis hermanos, amigos, amigas. Bueno, Guada, en nombre de todos los que hacemos la televisión pública fueguina, simplemente desearte que estos caminos te lleven hacia lo que vos querés, hacia la felicidad, sobre todo sos una persona muy, muy joven, muy capaz y muchísimo éxito. Realmente un placer haber podido, desde lo personal, compartir con vos, al igual que como dicen los chicos, tenerte como compañera. Exacto. Muchas gracias y mucho éxito, no solo en tu nuevo trabajo, sino en tu vida. En tu ¿sí? vida. Mucho muchas éxito. Gracias. Guada. Y siempre las puertas abiertas para lo que quieras. Ah. Un aplauso para vos, chicos. Bueno, gracias. Le damos un abrazo popular entre sí. ¿Esto no, se vale? Esto se vale. Estamos al aire todavía. Chau, hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Y no vas a estar para San Valentín. Lo que estuvo San Valentín. Bueno, ya lo habíamos preparado. Prepárate, Nati. Chau, muchas gracias. Será hasta el lunes a las 20 en TVP Noticias. Muchas gracias. Hasta siempre. Chau, hasta luego.